Los precios mundiales del oro y cobre se han disparado en los últimos meses, aumentando el flujo de dólares a Ecuador por concepto de exportaciones. El oro alcanzó niveles récord por encima de $2,400 la onza, una subida impulsada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y compras de los bancos centrales. Mientras tanto, el cobre subió a $9,452 por tonelada métrica como consecuencia de la recuperación económica de China. La mina Fruta del Norte, operada por Lundin Gold, produjo 11.572 onzas de oro en el primer trimestre de 2024. La compañía espera ampliar la capacidad de procesamiento de la planta a 5.000 toneladas por día, con una inversión de alrededor de $36 millones, y realizar un extenso programa de exploración en el 2024. Lundin Gold busca aumentar sus reservas minerales y prolongar la vida útil de Fruta del Norte más allá de 2034. Andrea Robo, jefe de la cartera de energía, descartó que Ecuador vuelva a experimentar apagones. Sin embargo, admitió que los embalses del país vuelven a estar a niveles bajos. La importación de electricidad desde Colombia también se ha reducido ante la situación de sequía que vive ese país.